todas, bienvenidos de nuevo a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beata y sí, bienvenidos a una nueva reseña. Este año está lleno de reseñas, lo siento si no les gustan las reseñas, pero tengo una y mil paletas que probar, reseñar y subirles videos. Y también voy probando otros productos, y este es el caso de este video. En este video quiero compartir con ustedes mi opinión, mi experiencia sobre esta base de Maybelline que se llama Superstay Full Coverage Foundation, así digamos, y la que tengo yo es apta para la piel mixta grasa. Así que si les gustaría escuchar qué tal me ha ido con este producto, obviamente quédense a ver este video. Bueno, primero que nada, discúlpeme mis uñas, pero se me olvidó quitar el esmalte ayer y pintármelas con otro esmalte, o sea, otro color o el mismo color, da igual. Y hoy, en este momento, o grabo este video o me pinto las uñas, porque no puedo hacer las dos cosas, no me da tiempo simplemente. Así que ya me estarán disculpando, yo espero. Y bueno, entonces este video obviamente es para las personas a las que sí les gustan las reseñas, mis reseñas, que más que nada, digamos así, a mí me gustan las reseñas porque se me hacen videos muy útiles. No necesariamente salgo corriendo a comprar el producto que acaba de reseñar alguna persona que sigo, digamos, en YouTube, pero es bueno escuchar su opinión y o varias opiniones más que nada para yo poder tomar la mía. Y bueno, yo espero que también les sirvan mis reseñas, mis opiniones a la hora de tomar las decisiones. Y el día de hoy, como ya les dije al principio de este video, voy a hablar sobre esta base de Maybelline que no es nueva, pero según yo entiendo es una nueva versión o cosa así. Yo nunca probé la otra Superstay, que viene también una frasquita de ¿cómo se llama? De vidrio, pero es como más redondo, cosa así. No recuerdo haberla probado, al menos en mi vida aquí en YouTube. Antes de YouTube tal vez, pero no sé, no recuerdo la verdad. Y no sabría decirles cuál es la diferencia, si la diferencia está en la fórmula, si la diferencia es que la otra base Superstay es para otro tipo de piel, que esta, como ya les dije, es de a piel mixta a grasa. No lo sé, la verdad, tendría que buscar reseñas de esa base que viene en otro frasquito. Y bueno, yo tengo esta, y esta yo diría que salió, bueno, entre comillas, no hace mucho al mercado, hace un año tal vez o un poco más, no sé. Y creo que la primera vez yo esta base, la reseña o cosa así, vi en el canal de Emily Noel, y pues ahí se me quedó esa como cosquillita de tal vez algún día la pruebe. No me puse a buscarle ni nada por el estilo al día siguiente, y la compré creo que en febrero de este año, por ahí más o menos. Pero empecé a usarla, no cada vez que me maquillaba, pero pues más bastante seguido como para poder traerles mi reseña. Y ya la he usado bastante, ahora no se ve porque ya la agité el frasquito y no se ve que sí, ya bajó. Y el tono más claro que al menos yo pude encontrar aquella vez en Chedraui, porque esta base yo encontré en Chedraui y me costó 219 pesos, al menos eso dicen en la página de Chedraui, acabo de checarlo porque ya no recordaba. Entonces el tono más claro es el 120 Classic Ivory. Yo necesitaría, creo que necesito un tono más claro, tal vez el 110, si es que esa es la numeración, pero ahí en esa tienda no había otro tono más claro, este era el más claro, y es la base que llevo puesta el día de hoy. Trataré, si no se me olvida, dejarles el videito cortito de cómo me la aplico para que vean que realmente me queda oscura esa base, no es mi tono, pero tenía muchas ganas de probarla. Por cierto, también vi que la pueden conseguir en Walmart, y quiero pensar que también, por ejemplo, en Sanborns, como venden también la marca de Maybelline, supongo que también la pueden conseguir, e igual tengan otros tonos más. O sea, aunque en Chedraui realmente había bastantes tonos, yo diría, no eran ahí 40 tonos, pero para hacer
Chedraui o Walmart o cosas así, no eran tres o cuatro tonos, ¿no? Pero igual y en Sanborns o algo así, pueden encontrar más tonos. Y bueno, entonces la llevo el día de hoy, no sé cómo se ve, ya me la han visto puesta, aunque no sé, sin saber realmente, en varios videos anteriores. Y pienso que no se ve tan mal al final del día, después de aplicar todo lo demás, el bronceador, rubor y todo esto, sellarla. Y como que siento que se adapta hasta cierto punto a mi tono de piel, a lo que es aquí más abajo, que el cuello obviamente lo tengo más claro que por ejemplo mis hombros o cosas así, porque pues es donde menos pega la luz, pero siento que no se ve tan mal. Y bueno, entonces como pueden ver, viene en este frasquito, no venía en ninguna cajita ni nada por el estilo, viene así en frasco de vidrio, lo que por un lado es bueno porque es tal vez un poquito más, hablando del ambiente, el cuidado y todo eso, de la naturaleza, es mejor que el plástico. Por otro lado, tal vez no tan bueno para los viajes, aunque realmente el vidrio se siente bastante, bastante de buena calidad, o bueno, de buena calidad, se siente, o sea, más o menos pesada, pasado el frasco, así que no creo que se rompa tampoco muy fácilmente, sinceramente yo no lo creo. Y como pueden ver, viene con una tapa blanca que ya no es blanca por lo mismo de la base, o sea que de los dedos, y es como mate, digamos, esa tapita, viene con un poco de información, tiene ese dispensador sucio en este caso, y a que me gusta mucho cuando las bases vienen así, o si vienen en un base de plástico, que sean como si fueran cremas, digamos así, que se puedan exprimir, es lo que me gusta mucho porque no me gusta ni tomar con los dedos, ni con esas como espatulitas, sinceramente no me gusta. Y bueno, entonces, ¿qué les digo? Que dice que es base de maquillaje de alta cobertura y país de origen es Estados Unidos. Aquí dice, y de este lado dice que esa base dura hasta 24 horas, al menos es lo que yo entiendo, porque viene en francés y tiene 30 mililitros o una onza fluida. Y bueno, aquí tenemos un papelito, digamos una pegatinita con un poquito más de información, porque como digo, no viene en ninguna cajita donde normalmente las marcas ponen más información de la que encontramos en el frasco. Aparte de que dice que es para la piel mixta grasa y que es de cobertura alta esta base. Aquí en esta pegatinita dicen, aparte de esas cosas de las 24 horas y de la cobertura, dice que es de acabado mate seamless, ¿cómo sería en español? O sea que no se nota, digamos así, que la piel respira y es muy confortable o bueno, muy cómoda esa base. Dice que no transfiere, también que no tiene aceites y no, ¿cómo se llama? No tapa los poros y lo demás viene en francés. Bueno, lo mismo viene en francés y de hecho no me había puesto a ver de cuánto es su vida porque luego normalmente las bases duran un poquito menos, pero aquí no viene, al menos que esté ciega yo, pero no viene. De cuánto es, digamos, o sea, cuánto tiempo pueden usarla, pero bueno, teniendo en cuenta que viene en un frasco así, bastante bien cerrado, con un dispensador, no debería de echarse a perder rápidamente. Digo, ya la tengo unos cuantos meses y sigue igual, digamos, en cuanto a la textura, al olor y todo esto. Y bueno, entonces, ¿qué les cuento en cuanto a esta base? Bueno, mi experiencia, ya les acabo de dar las cosas que dice la marca sobre esta base. Y bueno, igual y vamos a ver punto por punto, digamos así. Ya les dije lo del tono que me queda oscurito, pero bueno, no es la culpa de la base como tal, sino que no encontré otro tono más claro. De hecho, vi en la página de Maybelline de Estados Unidos que tienen 18 tonos. No les sabría decir si los 18 tonos llegaron aquí. Creo que no, había muchos, pero no creo que fueran 18, a lo mejor 10,
No me hagas mucho caso, pero digo, no eran 2 o 3 tonos, pero tampoco creo que 18. Bueno, y en Estados Unidos cuesta alrededor de $12 esta base, supongo, depende de en dónde la encuentren. A lo mejor con un buen descuento, una promoción o algo así, la encuentren más barata. Y bueno, entonces dice que es base de cobertura alta y yo diría, al menos este es mi caso, que no es de cobertura alta. Pero sí es de cobertura media alta tal vez. Yo no les recomiendo poner muchas capas de esta base porque viene bastante espesa y realmente es bastante cubriente. Rara vez les comento con qué me aplico las bases. Esta es otra de las bases que yo sinceramente se la recomiendo aplicar con una esponjita, que no sé ni dónde están ahora mis esponjas. Aquí está una. Yo no uso Beauty Blender ni cosas así, ni la esponja de Real Techniques, pero con una así sencillita se aplica bastante bien y me gusta mucho mejor el acabado con una esponjita que con una brocha, al igual que en el caso de la CC Cream de IT Cosmetics. Yo creo que por lo mismo de la textura muy espesa que se parecen realmente en cuanto a la textura, esas bases y como pueden ver el color nada que ver. Y entonces yo no diría que es una base de cobertura completa, pero sí es de cobertura media alta, bastante buena, pero al menos yo necesito siempre un corrector cuando tengo alguna manchita o algún granito como en el caso del día de hoy. Y bueno, es eso. Y luego dice que dura 24 horas. Ahí sí no estoy de acuerdo, o al menos en mi caso no me dura 24 horas. Bueno, yo no necesito que una base me dure 24 horas, pero con esta base es como una situación de amor y odio. No es que sea odio como tal, pero así como que entre que sí me gusta, pero tal vez no. Una de las cosas obviamente es el tono que no me gusta, pero volvemos a lo mismo, no es la culpa de la base. Gracias a Dios a mí no me oxida esa base, así que no se pone 3 tonos más oscura con el paso de las horas. Entonces, ¿qué pasa en cuanto a la duración o cómo yo la llevo normalmente, digamos, durante el día? El máximo de las horas que la he llevado entre 11 y 12 más o menos, no le he llevado 14, 16, 18 horas, si es que eso es lo que normalmente, bueno, es el caso de ustedes, si es que eso es lo que ustedes, o sea, son esas horas las que ustedes llevan normalmente sus bases, o sea, 16 horas, por ejemplo. Yo máximo le he llevado 11, 12 horas, así que mi experiencia va a estar basada en cuanto a esa cantidad de horas. Entonces, la primera cosa curiosa, realmente, yo pensé que eso me pasó tal vez una vez o dos, bueno, las primeras 2 veces, pero realmente me pasa, realmente, digamos que si no al 100% todas las veces, pero sí la mayoría de las veces, el 95%, que después de 3 horas, como ese relojito, 3 a 4 como mucho horas, la base, bueno, no la base, la cara empieza a brillar, digamos, o sea, no brilla, no me pongo como esa, o sea, no me hago la bola de la discoteca, obviamente, o sea, mi cara no se pone así, pero sí, sale, yo creo que se calienta ya la base y empieza a salir mi brillo natural, digamos que de la piel, o la humedad de la piel, porque no es grasa, o sea, al tocar se siente que no es grasa y tampoco brilla o sea, exageradamente, como que yo digo que se calienta, ¿no? Y al principio dije, como que no me late, porque pues han pasado apenas 3 horas y tampoco es que haya hecho gran cosa, no me puse a correr un maratón, yo qué sé, ¿no? Entonces, eso es curioso, ¿no? Y entonces la he llevado de diferentes formas, la he sellado después de esas 3 horas, la he llevado más horas sin sellar y todo eso. Entonces les comento esto, que puede que a las 3 horas empiece a brillar un poquito la piel, pero no es que sea grasa, sino simplemente que sale la humedad como tal de la piel, digamos así. Y a mí la grasa me sale,
ya grasa, sinceramente grasa, sale más o menos después de las 6 horas y más que nada en la nariz y en esta parte, en la frente también, pero más que nada en la nariz y tengo que sellarla si no quiero ya brillar en exceso, digamos así, o que mi cara brille en exceso. Si es lo que a ustedes les gusta. Perfecto, ¿no? Yo prefiero ese efecto en este momento, al menos un poquito más matificante, digamos así, mate, ¿no? Más que como, no sé, un grasa, grasoso, grasosa mi cara, digamos así, cuando es brillito, sencillito, así, simple, está bien, pero cuando es ya grasa, no me late tanto, digamos así. Y ¿qué más? Entonces, después de esas 6 horas, si la sello, lo curioso es que ya no aguanta tanto tiempo sin brillo, o sea, ya ni siquiera 6 horas, 6 horas, 3 horas o cosas así, sino que dentro de 1 a 2 horas vuelve a salir la grasa y tengo que volver a sellarla si es que, o sea, sellar la base si es que eso es lo que quiero. Y de nuevo, después de 1 a 2 horas, de nuevo, o sea, digamos que. Con esta base lo que me pasa es que tengo que estarla sellando después de cada, bueno, 3, 2 horas, durante, constantemente, digamos, durante el día. Yo no soy mucho de hacer eso realmente. Yo, sí retoco un poquito mi maquillaje una vez al día, es mucho, y no soy de aplicarme el polvo o cosas así, matificar mi cara cada 3 horas. Realmente eso es lo que no me late demasiado, pero eso sí. La cobertura sigue ahí, excepto en la nariz. He notado que es donde desaparece más que nada esa base. En mi caso, mi cara es, o la piel de mi rostro es de piel mixta grasa precisamente, y la parte más grasosa es la nariz también, la frente y aquí alrededor de la nariz, pero más la nariz. En la nariz sí desaparece después de 6 horas, no por completo, pero ya empieza a salir a lo rosadito, rojito, digamos, el tono, color de mi piel, pero realmente después de varias horas la cobertura sigue así ahí, no más que brilla demasiado la base y tengo que volver a sellarla con algún polvito bastante seguido, digamos, durante el día. Entonces, ¿cuántas horas yo les recomendaría o creo que es buena esta base como para tenerla puesta? Tal vez entre 8 a 9 horas más o menos, 10 ya como muy estirando, porque les digo, cuanto más tiempo la llevo, más seguido tengo que sellarla y ya al final del día no se ve muy bien, aunque siga la cobertura. Sinceramente, ya 10 horas ya como que es mucho para esta base. Entonces, eso que digan 24 horas, no lo creo. Realmente, después de 24 horas, no creo que se vea muy bien esta base, porque van a tener 30.000 capas de polvo suelto o prensado, da igual, ¿verdad? Porque van a querer matificarla un poquito y como dicen que es base mate, pues se supone que debería de durar así más horas, ¿no? Más de lo que yo les acabo de decir. Entonces, ese es ese lado de que no me gusta demasiado de esta base, digamos así. En sí, el acabado es bonito y todo eso, pero tiene ese pero. Luego, ¿qué nos dice? Bueno, que la piel respira, que es muy cómoda. Sí, es muy cómoda. Sinceramente, no siento que lleve algo en mi cara, bueno, excepto las pestañas. Y luego dice que no transfiere, digamos así. Bueno, si ponen, bueno, que eso es lo que he hecho, ponen un papelito, algo así, por ejemplo, para quitar la grasita, no transfiere o muy, la transferencia es muy mínima. Si hacen algo así, bueno, que no lo voy a hacer así, por ejemplo, con la ropa o algo así, sí transfiere. O sea, no les voy a mentir, sí transfiere y mancha y todo esto. Hasta el momento no he encontrado ninguna base que no lo hiciera. Obviamente, no me pongo normalmente a frotar mi ropa contra mi cara, pero digo, sin querer puede pasar, ¿no? O que toquen la ropa de otra persona y pues sí transfiere. O sea, no transfiere si la, ¿cómo llamarlo? Si la tratan suavemente, pero sí transfiere. Y dice que all free puede ser, pues aquí no encuentro los ingredientes, pero eso es bueno, más que nada para la piel mixta grasa o grasa.
y que no tapa los poros, los poros. Bueno, eso no lo he notado, así que supongo que sí, no he tenido ningún problema con esta base. Esto es lo que tengo el día de hoy, nada que ver con esta base, simplemente pasó, digamos así. Y pues digamos que la mayoría de las cosas que dicen aquí yo creo que sí son ciertas, excepto lo de la duración, que dura 24 horas y que no transfiere. En mi caso sí hace eso y no dura, ni siquiera dura 9 horas u 8 horas sin bríos o sin grasa. Y pues nada, hasta aquí mi video. Me preguntarán antes de terminar este video: entonces, ¿te gusta, no te gusta esa base? ¿Nos la recomiendas, no nos la recomiendas? Me gusta, pero no me encanta. Y voy a decir lo mismo que he dicho, creo que en todo este año, que bueno, todos esos meses de ese año, que seré a lo mejor la única en esta plataforma que les diré que no me parece una base wow. He probado otras bases más caras y más baratas que me han fascinado mucho más. No es mala la base, de hecho, con el paso del tiempo, después de 2 o 3 horas, creo que se ve hasta mejor que recién aplicada. Lo malo en mi caso, que yo no tengo la piel excesivamente grasa, es que la tengo que sellar, volver a sellar constantemente. Bueno, durante todo el día tengo que sellarla con el polvo bastante seguido si quiero mantener ¿cómo se llama? Su acabado mate. Y eso es lo que me molesta un poquito, porque yo no traigo conmigo polvo ni nada por el estilo. Yo quiero que mi cara se vea bien al menos 6 horas, ¿no? O sea, yo creo que es justo, ¿no? 6 horas sin exceso de grasa. Y entonces, ¿a quién yo creo que le puede gustar? Bueno, a la piel normal yo creo que sí le va a gustar. A la piel mixta, pues ya les acabo de compartir mi experiencia. Las pieles grasas puede que tengan hasta mayor problema que yo en cuanto a la grasa. Sé que la grasa les salga aún más rápido que en mi caso, que digo que es después de unas 6 horas, porque después de unas 3 solamente sale un cierto brillito, digamos así. Las pieles secas, igual y sí, no más que las veces que he tenido la piel seca, sí, marca la piel seca, entonces ténganlo en cuenta. Tendrían que, ¿cómo se llama? Humectar muy bien su piel antes de usar esta base. Entonces, digamos que no está mal la base, pero no me fascina, ¿no? Y pues en este caso yo quisiera que ustedes también compartan su experiencia con este producto. ¿Qué tipo de piel tienen? ¿Si les ha funcionado bien esta base o no? Esta de piel mixta a grasa. Y también si saben si existe otra versión que es para las pieles secas, o si saben si la otra base anterior, la Superstay, es precisamente para las pieles secas. Todo en los comentarios. Y pues nada, muchas gracias por ver este video. Se me cuidan mucho, suscríbanse, este es su canal, síganme en mis redes sociales, denle click a la campanita para que les sigan todas las notificaciones. También denle me gusta a este video, compártanlo en sus redes sociales y les mando muchas besos y abrazos. Se me cuidan mucho y nos vemos en el próximo video. Bye bye.